¿Qué tal? Qué bueno que continúa con nosotros en este sistema informativo del Golfo Noticias. Mi nombre es Luis Sigüenza y vamos ahora con la información nacional. Alerta en Ciudad Juárez por nevada. La Dirección de Protección Civil Municipal informó que se prevé que la nieve continúe registrándose hasta hoy. Oficializan reformas a SEGOP. Mondragón auxiliará en seguridad. Este viernes fue publicado el decreto que modifica el reglamento interno de la Secretaría. Habrá bajas temperaturas en diversas zonas del país. El frente frío asociado con la primera tormenta invernal ocasionará lluvias ligeras a moderadas sobre los estados del occidente y norte. Publica el IFE anteproyecto de presupuesto. El documento establece un presupuesto de base de 6.135.8 millones de pesos. Para proyectos, el gasto de operación será de 1.313.6 millones de pesos. Peligra apagón analógico. Moni de Swan. La transición a la televisión digital en México y el apagón analógico se encuentran en riesgo, así lo señaló. Eso es todo por el momento. Yo le agradezco el favor de su atención. Nos vemos más adelante en los espacios informativos de las 3 y de las 7.